Quan encara s'intenta pair el derbi de dissabte passat, la competició torna per a l'Atlètic Balears. La Ponferradina és el primer escull per un equip i un club orfe de grans enfrontaments i gestes a la competició del CAO. Interessar, interessa. Queremos pues, pasar de ronda, lógicamente, pero bueno, también sabemos que lo que realmente es importante es la liga, que es al final, pero bueno, vamos a ir con lo que creemos que es más oportuno para el partido de mañana y esperemos pasar. El Balears es presentarà al Toralín amb les baixes Duche i De Lamo per lesió. De la Morena no prepara cap revolució a l'11. Habrá algún cambio de lo habitual, como si dijéramos de estas tres primeras jornadas, pero bueno, también queremos pasar y tampoco habrá excesivos. L'Atlètic Balears estava exempt de la primera eliminatòria de Copa, però la Ponfe va haver d'eliminar el Rápido de Bouzas. Els del Bierzo han començat la temporada amb dubtes. Un equipo entrenado por Carlos Terraza, que le conocemos bien. Un sistema un poco atípico con tres líneas de tres, que no se suele ver mucho. Y bueno, han ido de menos a más porque empezaron un poquito flojos. Los partidos que vimos al principio de temporada y ahora parece que últimamente están un poco mejor. Al final de l'entrenament d'avui, la plantilla ha rebut la visita de Fernando Pitt. El freestyler brasiler ha compartit malabarismes amb un grapat de jugadors. Julio Delgado, Rodri, Malik, Manu i el preparador físic, Raico Mederos, han mostrat les seves habilitats en la pilota.